ustedes, amigos, y bienvenidos. ¡Apláudame más fuerte! ¡No, Dayo! Vaya. Entusiasmado me hallo. Además, hoy me he puesto un poco de rojo pasión por lo que pueda suceder en esta tarde con un público fantástico. Además, enhorabuena porque esta mañana hemos vuelto a triunfar en esto de la radio y son 11 añazos ya con el mismo programa, el mismo Morning Show, que hoy nos ha dado pues poner temas del día para que la gente participara. Y hemos hecho esas sinergias como hacemos normalmente por la tarde para hacer un programa televisivo que ustedes se merecen. Y es que estamos a puntito de empezar este programa número, Javier. Cuidado, el aplauso, ¿eh? ¡545! Gracias, gracias. El equipo está detrás de las cámaras. Aunque no estuvieran ellos, yo estaría aquí. Entonces, nada, es una broma. Sin ellos yo no soy nada y ellos sin mí tampoco. Estamos sumamente contentos y sobre todo a las espaldas tener este público fantástico que han venido todos mis tíos, mis primos, dos cuñados, ¿ah, no? Que son de Acollo de Benimaclet. ¡Sí o no! ¡Que no hay! ¡Vale! Gracias. La gente, pues hemos visto que están entre ellos aquí hablando y demás, porque antes de empezar el programa nos lo pasamos muy bien. Quiero dar la enhorabuena también a un vecino mío que me ha dicho, nómbrame, que voy a ser papá. Así que Paco, yo aprovecho, así no mando WhatsApp luego, ¿sabes? Paco, felicidades por lo que sea. Y que todos los Pacos pues, se den por aludidos si tiene algo que pasar. Oye, que tengo muchas ganas de empezar. ¿Ustedes tienen ganas de empezar? ¡Sí! Sí, acuérdense de lo que he dicho. Cuando me quitaba las gafas y luego me las ponía, ¿qué pasaba? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entre unas cosas, gracias, gracias. Entre unas cosas y otras tenemos que empezar el programa. No se vengan arriba, que si no luego no les damos catering. Venga. Usted ha dicho, ¿cómo? Si venía eso, ¿no? Normal, me voy a remangar un poco la banda izquierda. Ahora a la derecha. Ahora lo que viene es. Total, que entre unas cosas y otras estamos de enhorabuena. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¡Buenas tardes! Hoy, en V7 Show, tirarem una ullada al futur per a saber tot el que ens té preparat el temps. Vindrà el grup valencià por 100-0. Sergio, Alejandro, Adrián i Ivan ens oferiran el seu primer disc, de àmbit emocional. José Roma ens contarà tot allò que s'ha succeït a Salvascaleres València. I obrirem bé les orelles per a escoltar amb deteniment al futuròleg Andrés Docón. Guiar-vos per la vostra il·lusió per aconseguir tots els vostres somnis. I per descomptat, disfruteu d'una nova entrega de V7 Show. Gracias. Estoy bien de rojo, me queda bien el rojo. Rojo sofá, rojo bus. Bueno, pues lo dicho, soy el mismo de antes. Benimaclet, muchísimas gracias por estar ahí. He cambiado, me he sentado, porque tengo una entrevista que realizar y ustedes dirán, ¿de quién se trata? Estén atentos y lo sabrán. Bueno, pues él es amigo, es más guapo que yo, es una lástima que me quiten protagonismo, así que no venga más gente más guapa que yo. ¿Vale, Paco? Por favor, ¿puedes decírselo al público? Grítales. Gracias. ¡Aplaudan a Paco, por favor! ¡Aplaudan a Paco! ¡Gracias! Sergio Zamis, muy buenas tardes y bienvenidos por 100-0. Un aplauso también para ellos. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vienes muy estrellado, ¿eh? Bueno, enhorabuena por este trabajo que tenemos ahí, que ahora los compañeros recogerán. Y bueno, presentarnos un poquito, que se presenten ellos si quieren hablar. Tú eres Sergio Zamit, ya lo sabemos. Sí, ya muy visto aquí. Finias, ¿tú eres? Soy Adrián Perona, bajista del grupo. Ah, ¿tú eres? Yo soy Iván Batería. Hola, Iván Batería. Y Alejandro Farre, en guitarra solista. Ya a ti te conozco. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un trabajazo en el estudio. Cuéntanos un poquito ese %0 que tenemos, pues ese de ámbito emocional. Ha sido un año intenso en el que no hemos parado de escribir, de cambiar, de modificar. Y la verdad es que luego en el estudio ha cogido todo bastante forma y nos ha gustado muchísimo el trabajo final. Ha costado, pero ha sido un trabajo gratificante que echamos de menos ahora, ¿verdad? Nos apetece otra vez volver al estudio, a volver a grabar cosas que ya estamos trabajando en ello. Yo la palabra estudio no lo entiendo. ¿Por qué? Yo de estudiante he sido más bien copiador, más que estudiante. Pero me ha ido muy bien, mira dónde ha acabado, fíjate tú. La cuestión es que hay que trabajar allí también, entonces es un estudio. Bueno, bromas aparte, hemos creado un vídeo vuestro de cuando tú no tenías el pelo así para arriba. ¿En serio? Y cuando tú tenías otra clase de pelo. Nada, es una broma. ¿Queréis veros? Sí, por ¿queréis, favor. ¿Eh? Hemos hecho un trabajo de campo increíble. Bueno, ha sido dos minutitos y rapidísimo. Ellos son, míralo. Grup de rock alternativo valenciano.
amants del so natural i de comptar les veritats, encara que dolent. Aquesta vesprada ens visiten Por Ciento Cero, present en el seu disc de Ámbito Emocional. Esbrinarem els seus secrets, ens riurem i, sobretot, tindrem música en directe. Benvinguts, xics! Estás ahí arriba como si fueras a hacer un monólogo, ¿eh? Buenas noches. Bueno, quiero que me digas la ilusión que tenéis, que me cuentes un poquito lo que os ha costado hacer todo ello, porque yo sé que esto no ha sido fácil. Y una vez está ahí plasmado, parece que, venga, todo es coser y cantar. Cantar sí, lo de coser no. Hay una sensación que tuvimos todos que cuando lo sacamos dijimos, ya está, con todo lo que ha costado. Y bueno, ahora, luego faltaba lógicamente defenderlo. Pero hay muchísimas horas detrás, muchísimas, muchísimas. Ahora, teníamos un repertorio de unas 30 canciones, empezamos a quitar, a eliminar lo que era más homogéneo, lo que no, luego en el estudio le dimos otra vuelta. Al final siempre íbamos buscando consejos de gente profesional, con gente no profesional, pero más objetiva, y vamos jugando un poquito con eso hasta realizar, sobre todo un trabajo en el que nosotros también estuviéramos cómodos con lo que estábamos haciendo. Y es una cosa que la verdad es que los cuatro estamos de acuerdo, es que lo disfrutamos mucho. Que me llamabas a las 3 de la mañana, ¿te parece esta canción? La quitamos, pon aquí un sol. Aquí un sostenido, este quitado del grupo, ¿no? Bueno, lo típico de estas cosas mías. Bueno, queremos saber un poco de vosotros. ¿Quieren saber un poco de ustedes, de ellos, de lo que viene siendo? Ustedes digan a todo que sí, ya está. A tope, venga. A tope. Que no venga más esa señora. Bueno, el caso es que vamos a hacer un juego, porque entre vosotros, que ¿cómo os conocéis a todo esto? ¿Os conocisteis en un bar de Alterne? En un after, que es un desodorante y para después de... Vale. Vamos a hacer un juego. Yo voy a decir cosas como, por ejemplo, ¿quién es el más dormilón? Y vosotros a la de tres con el dedo, con el índice. A ver, señalar todos. ¿El índice? ¿El índice? Majestad, muy bien. Muy bien. Ojo. Ojo, exacto, por lo que ha dicho una señora del público. El caso es que a la de tres yo diré, ¿quién es el más dormilón? Vamos a hacer una prueba. Digo, ¿quién es el más dormilón? Y vosotros señalaréis al que creáis que es el más dormilón. Yo no valgo, ¿vale? Porque yo... Una, dos, tres, ya. Os ponéis de acuerdo. ¿Tú crees que es él? Porque su majestad para el discurso, pero ya está. ¿Y vosotros? ¿Vale? ¿Jugamos? Vale. ¿Estáis dispuestos? Sí. ¡Aplaudid vosotros mismos! ¡Bravo! A ver si tenemos suerte de acabar la entrevista lo más pronto posible. Vale, esto cortarlo. Señala el que es más. El más dormilón ya lo hemos hecho. El que llega tarde a los ensayos. Una, dos y tres. Bueno, llegas tarde tú. Pues explica esto. No, a ver, pues porque estoy estudiando siempre en casa y... Claro. Entre eso y jugar a Play al final. Ahora, lo último sí, ¿eh? Sergio, llega tarde. Sí, efectivamente. Siempre le ha pasado algo, siempre. Me ha pasado algo y luego puede ser pues que igual la merienda llega un poco tarde. Claro. O... Discurso de Navidad. Sí, cualquier cosa así. Llega tarde, chicos. Sí, sí, de vez en cuando. También yo también a veces llego un poco. Pero la gente tiene metro y se entiende que a veces se pueda se pueda pero retrasar. Pero hemos visto que habéis coincidido todos. Sí, yo creo que... Sinceridad, haré. Sinceridad. Seguimos. El más mujeriego. ¡Ya! ¡Sergio Zami! Anda con cuidado. No, porque Sergio es una persona muy buena. Tiene un corazón muy grande, para muchas, pero muy grande. No, ¿verdad que no? No, que va. Esa gente con muchas amigas y confunden el término amigas. Confundís amigas. A ver lo que es una confusión de términos, claro. ¿Eh? Venga, vale, dejémoslo ahí. Venga. No, que sí. ¿Estás bien tú del corazón? Sí, perfecto. En este momento. ¿Estáis enamorados vosotros? Hacia la izquierda, sí. ¿Tú estás enamorado? ¿Tú? Sí. ¿De él? No. No, puede ser, musicalmente hablando. Sí, sí. ¿Tú sigues con la reina? De la música. ¿Eh? De la música. Eso sí, hayas quedado muy bien. Llegas tarde, pero se va muy bien. Enamorado de la música. Anda, con cuidado. Vale, vamos a otra. El más coqueto. ¡Ya! ¡Ostras! Sí, se te nota la barba perfilada, también te lo digo, ¿eh? Bueno. Eres tú el más coqueto. ¿Eres así? ¿Te tiras muchas horas? Esto es feo, la palabra, la frase. ¿Estás muchas horas en el espejo? La verdad es que sí. Se preocupa mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, la verdad que sí. Y esa barba tiene súper perfilada. Sí, fue ayer, de hecho, al peluquero. ¿Apuesta? Sí, sí, todo. Eres el más coqueto, ¿no? Sí, sí, es un completo. Hay pelo y barba. Completo. Me ha sonado también mal. Ya me dirás qué clase de peluquero vas, pero luego hablamos. El más cachondo, en el buen sentido, el más bromista. A ver si me podéis señalar a mí si queréis. El más bromista. Ya. ¡Majestad! Ahí está todo el día ahí, campechano, ¿no? ¿Sí te gusta la broma? Sí. Yo te lo noté en la radio cuando viniste, es que eres muy de la broma. Me gusta, de verdad que sí. Seguimos.
Venga, vamos a el más callado. Ya. Yo lo había notado. Sí, ¿no? Tú vienes en el metro ahí, pero es más pensativo, las matas callando, ¿no? Sí, puede ser. ¿Y el más creativo? Uno, dos, tres, ya. Ah, y él dice, ¡yo! Él mismo se ha señalado él mismo, ¿eh? No, pero lo mío es porque siempre estoy por la calle pensando sonidos y haciendo cosas, y al final de ahí suena muy estúpido, pero al final lo proceso y al final salen cosas guays. Me ha llamado la atención. Yo no voy por la calle nunca. No, ya veo. O sea, no, un momento. Yo tuve una persona que conocí que sí, pero no. El caso es que está muy bien, vas en tus sonidos, ¿no? Está lloviendo, haces bup, bup, bup. Pasa un coche, es bum, brum. Siempre, ¿no? Es cuando, no sé, de vez en cuando. Sí, verdad. Poco frecuente, pero cuando... Me gusta. Bueno, quiero que cada uno me digáis en qué momento os encontráis, que no solamente habla Sergio, que ya tiene que venir mañana también al programa de los talentos. No, que me digáis lo importante que ha sido para vosotros este %0, juntaros y esta historia que ya es una realidad. Empieza el mudo. Bueno, que empiece el mudo, venga, mudito. Pues para mí ha sido un cambio importante porque antes tenía un grupo en el que también tocaba con Iván y ya hacía tiempo que no salía a tocar con ningún grupo ni hacía cosas nuevas en plan musical y demás. ¿Y qué pasó con el grupo ese? Pues al final se acabó, ¿no? Sergio, cuidado, ¿eh? No congeniábamos bien y al final... Nah, pero habéis encontrado aquí la horma del zapato, ¿no? Y estás contento. Sí, sí. ¿Tú qué opinas? Yo como él terminamos el grupo porque cada uno se iba a estudiar a un sitio diferente y Adri sí con el bajo, yo con la batería y perdimos un poco el contacto, pero ya estuve un año tocando la batería y tal, por mi cuenta, en casa y tal, hasta que Sergio contactó conmigo y fue mi santo. Sí. Porque, Sergio, claro. Porque fue eso, mi sueño era grabar un disco, con poder tocar muchos conciertos y... Que has conseguido lo que has querido, grabar un disco y que el peluquero te haga un completo. Que es increíble, lo tiene todo este muchacho. Ahora estoy muy contento. Por allí, majestad, ¿usted qué opina? También. Ya está. ¡Un aplauso, amigos! ¡Un aplauso! Bueno, me tenéis que permitir, tú que eres de la casa, Sergio, que antes de que hablar de dónde podemos encontrarlo, dónde nos podemos hacer con ello, voy a sortear algo, que la televisión es así. ¡Qué guay! Porque como yo os he visto como fieras domadas, porque las hay también, hay un sitio aquí que se llama el Bioparque, en Valencia, yo de vez en cuando regalo cosas a la gente. Oh, risas, ja, 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 amor, ja, 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 ja. Y esto... ¿Te parece que sea así? Y si la gente se porta bien del público, a cada uno un jamón esta tarde, ¿eh? No, si aplauden bien, sí, si no, no, ¿eh? O sea... No se parece. Ahora están ellos. Es verdad, esto, calla, que aplaude tú. ¿Por qué no aplaude? Déjate el monedero ahí, el mojo. Se han vuelto locos. Abro las líneas y me ayudas tú, me ayudáis. Vosotros recogéis la llamada, yo hago la pregunta. Si la saben respecto a lo que he contado de vosotros, le regalamos dos entradas para el Biopark. ¿Te parece? Vale, perfecto. Venga, abrimos las líneas que aparezcan en pantalla, compañeros. 1-3-4-10-74. Y mientras esto va siendo una realidad y la gente se suma para llamarnos al programa, Sergio, cuéntame, o quien queráis de vosotros, dónde podemos hacernos con este trabajo. Pues mira, este disco lo podéis conseguir en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Shazam, Amazon... Y luego físicamente lo podéis conseguir, sí, hay que decirlo dos veces iTunes porque es lo que más tira. Luego físicamente nos enviáis un correo a nuestra página de %0 y os lo enviamos otra vez por correo, valga la redundancia, o bien físicamente en mi tienda, en mi establecimiento también los vendo. Qué buen papel, ¿te acuerdas que te dije? Que te decía, tener una papelería. ¡Tenemos una llamada! ¡Ay, qué chaval! La gente, cuando yo diga, ¿qué tenemos? Ustedes dicen llamada, ¿vale? Como si esto, luego esto lo editamos y queda muy bien. ¿Qué tenemos? Qué atenta está el público, ¿eh? Ahora vosotros, ¿qué tenemos? ¡Llamada! Tú eres el mudo, pero has hablado ahora también, ¿eh? Anda con cuidado, anda con cuidado. Vale. Buenas tardes, ¿quién perturba a nuestro... Buenas. Padre? Hola. Hola. Nos ha llamado así con voz de tenor, ¿no? ¿Te faltará algún cantante? No. Becarios. ¿Quién eres? Soy Samuel. Samuel, muy bien. Samuel, la pregunta es muy fácil. Si la sabes, te llevas las dos entradas para el Biopark. ¿De acuerdo? Vale. ¿De acuerdo? No de acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, sí. La pregunta es, ¿cómo se llama el grupo que tiene así como un juego de palabra que parece que no, pero no acaba la gente de verdad, Sergio, que dice, ¿cómo se llama el grupo? ¿Cómo que me cuesta a mí como él? ¡Blu, blu! No, lo he dicho tú antes. ¿Cómo se llama el grupo? %0. ¿Sergio? Efectivamente. Espera, ¿o no? Samuel, dime. Samuel, que no te lo acabas de llevar todavía, ¿eh? Vale. No te creas. ¿Has estado atento a lo que han dicho? Por supuesto. Vale. ¿Quién es el más callado del grupo?
De lo, no sé si sabes los nombres, pero si estás viéndolo en la tele, me puedes decir quién es. El chico de rojo, se llama Adrián, creo, ¿no? Sí. Por el rótulo. Ah, tenías que haber dicho. Sin hablar. Bien, primera, un aplauso, bien, la primera. Y la segunda, para llevarte las entradas para el Biopark, ¿quién es el más coqueto del grupo? Te hago una referencia. Ayer fue al peluquero y le hicieron un completo, tanto de barba como de peinado. El chico de gafas al lado, creo que se llama Iván. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Gracias. Oye, Samuel, de ellos dos no voy a preguntarles nada, así lo hacemos un poquito más partícipe. Te gustaría escuchar su música, ¿verdad? Por supuesto. Pues cómprate el disco, ¿vale? Vale. No, gracias, Samuel. Un abrazo y hasta la próxima. No nos no molestes más. Adiós. ¿Cómo vamos? ¿Para que toquen un poquito de música? Sí, sí, un poquito. ¿Os preparáis allí? Además, tenemos todo preparado. Ayer nos vinimos por la noche a prepararlo todo. Cenamos aquí, nos acostamos, hicimos una fiesta del pijama, hicimos el amor en varias ocasiones. Fue fantástico. ¿Os apetece tocarnos algo? Sí, nunca mejor dicho. ¿Qué vais a cantarnos? Vamos a hacer una versión acústica de la canción número 8 del disco. Sonidos, ¿eh? Sí, me encanta hacer sonido. Vale. Se llama Frágil, es una canción que en el disco es muy eléctrica y tiene muchísima fuerza, pero hemos hecho un formato acústico para todos los públicos. Comeros unos caramelitos para el camino, para el metro, para cuando vayas. Toma, esta para la reina Sofía, que viene muy bien, y esto es para Paula, no digo nada. Enseguida estamos con ellos, son por ciento cero, son amigos, Sergio sobre todo, los demás pues como que les tengo un poco de nada. Los conozco y ese trabajo de verdad que vale la pena. Metemos lo que viene siendo una, así una cortinilla que se dice una ráfaga, y cuando se den cuenta ustedes están allí y nos tocan esa canción que se llamaba, Sergio. Frágil. Frágil, o sea, como el jarrón del pasillo. Venimos ahora, hasta ahora. Suena triste el final. Habla de sitios oscuros que con gusto traté de evitar. No tengo ganas de cuentos, que ya no tengo edad. De falsas promesas sentado en la barra de un bar. Omitiste que eras fiel a tu promiscuidad. Arde mentiras, escóndete. Ya no hay tregua ni cuartel. Chilla, viento, pero aléjate. Nuestro destino también de sentirse especial. ¿Por qué no quisiste tener una relación normal? Si creamos juntos un arte de magia sexual. O dijiste que eras fiel a tu promiscuidad. Arde mentiras, escóndete. Ya no hay tregua ni cuartel. Chilla, vete, pero aléjate. Aún soy frágil. Si nos ponemos así, parecemos quisiera ser. La camisa. Un aplauso más fuerte, por favor.
Oye, ¿qué tal? ¿Les ha gustado o no? Muy bien. No van a decir lo contrario, ¿no? Claro. ¿Quién es jamón? ¿Quién? Gracias. ¿Quién es el jamón? Exacto. Gracias, Sergio. Esta es tu casa. De hecho, te vamos a hacer un juego de llaves, ¿vale? Para que vengas. Me alegro mucho de que esta ilusión al final se consiga formando un talento como vosotros tres. Lógicamente no. Y, no, un cuarteto muy bueno, que cada uno aporta sus ideas, un gran trabajo y al final es una realidad. Mucha suerte, de verdad. Muchísimas gracias. En Facebook y a mí también, aprovechando mi Facebook. No, es una broma. Mucha suerte, de verdad. Nos tenéis para lo que queráis. Tenéis que venir un día a la radio. Vosotros dos no, ya solo vosotros dos, ¿vale? Estoy hoy que keto eres, de verdad. Bueno, pues me voy a la pausa porque tengo que hablar de cosas que pasan en Valencia importantísimas. No solamente tenemos grupos con talento, que sois vosotros, sino empresas líderes en su sector. Y luego viene la evidencia en directo también. No se vayan, que dentro de nada estamos con ustedes. Pausa y venimos. Hasta ahora, por ciento cero. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, público fantástico, que la verdad es que están en las pausas publicitarias. Bueno, encantados de estar aquí. ¿A que sí? ¿A que sí? No, y a usted lo contrario, porque se van lo más pronto posible. El caso es que cambiamos y somos camaleónicos en este programa. Yo tengo amigos en el sector del mundo empresarial de Valencia. En esta ocasión ya lo conocen ustedes porque ha venido a este plató, también en anteriores que hemos tenido en esta casa, que ya me acoge hace 17, 18 años, madre mía, con tantas historias que tenemos radiofónicas, que él también ha participado, y televisivas. Él se ha convertido poquito a poquito, no solamente en amigo personal, sino hablando de lo que venimos a hablar en la televisión, a nivel empresarial, en el líder. Él nos va a hablar de su empresa y de todas las posibilidades que tiene. Es mi amigo José Romá, de Salvascaleras, Valencia. Un aplauso para él. ¡Don José! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ya nos conocemos hace unos cuantos años y la verdad es que estás muy contento con la evolución de tu empresa, que poquito a poquito has sido tú el culpable, junto con un equipo fantástico, de esta realidad tan exitosa, José. Efectivamente. Bueno, pues para los que no me conozcan, yo soy José Roma, soy el gerente director de la empresa Salvascaleras Valencia. Salvascaleras Valencia es una empresa que nos dedicamos desde hace más de 15 años a la eliminación de barreras arquitectónicas, mediante la instalación de sillas salvaescaleras, plataformas, elevadores e incluso ascensores. Como estamos viendo ahí en las imágenes de pantalla, las fotos de apoyo que nos pone nuestro equipo de realización. Y bueno, la gente cada vez lo elige más, José. Efectivamente. De hecho, en Benimaclet, donde es este maravilloso público, es una de las zonas de Valencia donde tenemos muchísimos clientes, comunidades de vecinos, clientes particulares, porque precisamente en Benimaclet son casas que suelen ser pues de dos plantas y obviamente en ese tipo de vivienda no hay ascensor. Ajá. Y pues nos han demandado muchísimo la instalación de lo que viene siendo las sillas a las escaleras en todas esas casas. Estamos viendo en imágenes que hay diferentes modelos, diferentes posibilidades y os adecuáis según el sector. O sea, según el sector me refiero al tipo de cliente y las necesidades que tiene. Efectivamente, según el tipo de escalera, para escaleras rectas estaríamos hablando de sillas a las escaleras y valga la redundancia, para tramo recto, que son, pues dentro de todos los productos, son los más económicos. Y luego estaríamos hablando de sillas a las escaleras para tramos curvos, para todas esas viviendas que tienen escaleras con alguna curva. Podemos llegar desde dos alturas hasta 9 pisos que tenemos actualmente instalado en la Plaza de la Virgen de Valencia. Como son muchas las personas que se sentirán aludidas después de los trabajos que ha realizado, yo abiertamente voy a facilitar el número de teléfono de aquí por si hay alguien que quiera ponerse en contacto con nosotros y darnos algún tipo de opinión al 96-134-1074. Hay también, José, una idea errónea, creo yo, de cuando la gente se va haciendo mayor o, sobre todo, tienen algún tipo de problema de movilidad, y es cambiarse de casa. Claro, eso es un error, porque vamos a ver, una persona que lleva toda la vida viviendo en su casa, que por el mero hecho de tener unas escaleras tenga que decir me voy de mi casa, donde tengo a mi gente, mis vecinos, vamos, toda una vida, eso es un error. ¿Por qué? Pues porque existen productos que lo que hacen es que esa persona que no puede salir de su casa pueda salir sin ningún tipo de problema subiendo y bajando las escaleras con este tipo de producto. No sé si recordarás la señora, bueno, la clienta y amiga
Rosa, de claro. Algemesí, ¿te acuerdas? Además que tenía una historia detrás, que es la que nos puedes efectivamente, contar. Efectivamente, es una señora que pues, llevaba 4 años sin salir de casa, porque vivía en un último piso y la señora no podía bajar. Entonces instalamos, bueno, se puso en contacto con nosotros y pues tras mucho trabajo, muchos planos, conseguimos instalarle una silla salvaescaleras para que la señora pudiera salir de su casa sin ningún tipo de problema y vino aquí y estaba pues encantada. Y lo contó ella, por supuesto. Efectivamente. Entiendo que una empresa líder como tú en el sector ofrece un tipo de garantía también, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver, los productos vienen garantizados 2 años, tienen de garantía, eso es por ley. Pero nosotros, si el cliente lo necesita, podemos ampliar esa garantía sin ningún tipo de problema. Además, hay que dejar una cosa muy clara, y tú muy bien lo sabes, Quique. Uh-huh. Nuestros productos son de tecnología 100% alemana. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que son productos totalmente fiables, totalmente fiables. Son productos que no se estropean y te puedo decir que, por ejemplo, con el tema de las sillas salvaescaleras, tenemos más de 1.000 unidades vendidas en todo el territorio nacional y te puedo decir que son puntos muy contadas las poquitas sillas que nos han dado algún tipo de problema. Hay que decir que son productos mecánicos y obviamente pues todo puede tener una avería, claro. Porque son productos mecánicos. Lo tengo hasta yo, imagínate. Efectivamente, pero vamos. El caso es que suena el teléfono. Sí. Ahora vamos a pasar quizás, o no, me lo voy a pensar, no, es una broma, vamos a pasar una llamada. Y me vas a hablar también de la evolución de la empresa, que hablaba yo y hacía referencia al principio, de cómo ha evolucionado, porque estás inclusive, para que la gente lo sepa, después de otras entrevistas, cruzando el charco, pero me lo cuentas enseguida, ¿vale? Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Raúl. Raúl, no queremos hablar contigo, otra llamada. No, es una broma, Raúl. Oye, entiendo que después de lo que estamos diciendo, ¿quieres darle un mensaje a la empresa Salvaescaleras Valencia de mi amigo José Romá? Exacto, yo es que estaba viendo el programa y estoy muy contento después de haber instalado a Salvaescaleras y darle las felicitaciones a él, a José Romá y a todo su equipo porque nos han solucionado la vida. Sobre todo a mis padres que ya son mayores y no podían salir de casa y gracias a Salvaescaleras ahora tienen otra vida. La gente se plantea muchas veces, Raúl y José, el cambiar de vivienda, con lo que eso conlleva el desembolsar una cantidad económica, bueno, muy, muy superior a lo que puede solucionarte Salvaescaleras Valencia. Y creo que a lo mejor este es tu caso, Raúl, también. Exacto. Don José, otro cliente satisfecho. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Hacía tiempo que no hablábamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, Raúl. Gracias. Buenas tardes. Un aplauso para Raúl. Gracias. Bueno, hablábamos del charco, que solo has cruzado en las fronteras, estás trabajando, cada vez que hablamos tú y yo, que tenemos mucho contacto, estás viajando, estás innovando, estás teniendo ideas y evolucionando. Efectivamente. Bueno, Salvaescaleras Valencia es una marca que trabaja a nivel nacional con la sede aquí en la Comunidad Valenciana, pero sí que es cierto que bueno, hemos cruzado el charco y estamos también presentes en la Ciudad de México, bajo la marca Salvaescaleras México. Sí que es cierto que llevamos ya pues, un par de años abriéndonos camino en esta ciudad y la verdad pues, que las cosas van muy bien, pintan muy bien y cada vez pues, teniendo más clientes y amigos. Porque hay que dejar claro que no son clientes, sino pasan a ser parte de nuestra familia porque lo consideramos así, clientes y amigos. Estás contento, acabas el año, es un buen balance, haciendo balance de las posibilidades que hemos tenido mes a mes, pero comienza ya y conociéndote el 2017 con muchos proyectos y muchísimas ganas de que esto siga creciendo, ¿no? Efectivamente, está siendo un cierre de año magnífico. Cuando digo magnífico, tú sabes que tenemos muchísimo trabajo y la verdad es que tenemos trabajo a 6 meses vista, es decir, tenemos trabajo asegurado 6 meses por delante, hasta junio del 2017. Imagínate. A mí me gusta porque aparte de que nos tenemos que acondicionar y sumarnos a las nuevas tecnologías, esto ya llevas con ello unos años, vas evolucionando, pero también la parte que es emocional, de salud y las ayudas, como bien refleja ahí la pantalla de detrás a muchísima gente y Salvaescaleras Valencia, como siempre decimos, te va a ayudar eliminando las barreras arquitectónicas. Y este año 2017 estoy seguro de, no solamente por amistad, porque yo siempre te veo con buenos ojos, sino hay que decir las cosas con realidad, te vas a seguir comiendo el mundo y evolucionando y vas a seguir siendo líder. Y no me extraña, y esto sé que tú no lo quieres decir,
que te han dado algún premio que otro que te han dado hace nada. Efectivamente, a la empresa, digamos, innovadora en el sector de la accesibilidad. Y bueno, pues todo premio es un reconocimiento y yo desde la dirección de Salva Escaleras Valencia, pues muy agradecido. Lo que sí que quiero dejar claro es una cosa: Salva Escaleras Valencia no sería nada si no fuera por todos nuestros clientes que confían día a día en nosotros, porque sin ellos no seríamos absolutamente nada. Y gracias a ellos, pues día a día nos vamos superando, vamos haciendo las cosas mejor y pues lo único que puedo decir desde la dirección es muchísimas gracias a todos. Si se quiere la gente informar, ahí tienen un número de teléfono de contacto y sobre todo la página web, ¿no?, que es www.salvaescalerasvalencia.es. Ahí encontrarán todo tipo de trabajos, información y, por supuesto, contacto. Efectivamente. Estamos en Paterna, en la calle Les Roses número 20, detrás de los nuevos juzgados. Pueden visitar la página web, que es www.salvaescalerasvalencia.es, como tú muy bien has dicho, o bien visitar nuestra exposición para poder probar cualquiera de nuestros productos y cualquier duda que tengan poderla aclarar. Un aplauso para José Roma. José, oye, lo que viene ahora está teniendo, bueno, mucha suerte como siempre, ya sabes. Gracias. Que te deseo lo mejor. Lo que viene ahora está teniendo mucha expectación y la gente se queda asombrada del don que tiene Andrés. Muy bien, pues vamos a verlo, seguro que nos quedamos todos fascinados. Y la gente desde casa también. Y yo sé que la gente tiene ganas. Y me decían, ¿pero cuándo va a venir Andrés? Digo, pues todas las semanas va a estar con nosotros. La semana pasada no estuvimos en directo porque hubo un puente y además yo, como estoy forrado, pues no quiero trabajar los días de puente. Soy así. Tú sabes, ya me conoces perfectamente. Totalmente. Te vas a quedar a verlo, ¿verdad que sí? Por supuesto que me voy a quedar a verlo. Don José Roma, muchas gracias, amigo. Gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Vale. Por aquí, don José. Gracias. Bueno. Lo que viene a continuación es simplemente para que lo disfruten y vean que en este programa pues nos encanta ir más allá. Andrés, puedes pasar, por favor, un aplauso para Andrés también. Muy buena. ¿Cómo estás? Bien, encantado. ¿Bien? La verdad es que muy bien. Gracias por venir. Gracias. Yo ya te veo y te doy la mano con respeto porque, bueno, porque es sorprendente. Es sorprendente tocando, viendo, sintiendo lo que puedes llegar a hacer. No sé lo que quieres hacer esta tarde, es todo tuyo. Hoy vamos a explicar esas cosas que se hace, tú sabes, ya se acerca la Navidad, se acercan esas cosas, y sobre todo nos preguntan mucho, a mí me preguntan mucho en privado, ¿qué se puede hacer para que este 2017 nos vaya mucho mejor, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de esas cositas, igual que la semana que viene, y también, pues, cogeremos un poquito al azar a alguien del público y le diremos algo en directo. Vale, ¿nos sentamos, te parece, Andrés? ¿Nos sentamos un poquito? Lo que tú quieras. Sí, así yo me sentaría a tu lado, pero ahora no sé. Eso. No, estoy yo. No, así, ¿no? ¿No? Vale. Oye, déjalo así mejor. Has visto que tenemos de todo en este programa y qué dinamismo y demás, ¿eh? Lo que sobre me dijiste. Sobre todo el público es. Penny Maclet, ahí tenía una novia fantástica. ¿Tienes? Tenía. Ah, tenías. Te he dicho al público, bueno, son mis amores. No te puedo decir nada porque tú lo sabes todo. Este hombre te ve, te toca y te dice todo. Te toca la mano, ¿eh? La mano. Saca la mano, Antonio. Bueno, llega la Navidad. La Navidad. Hay una cosa que preocupa mucho a todo el mundo, ¿no? Que es la economía. Vamos a decir un ritualito sin mucha trascendencia, inofensivo, que se puede hacer en casa sin ningún tipo de calentarse la cabeza. Ajá. Con 9 bujías de color amarillo. Eso sí que es importante. ¿9 qué, perdón, Andrés? Bujías. ¿Bujías? Son esas velas. Ajá. De 15 centímetros aproximadamente largos. Como si tenemos que desmontar el coche o algo, digo, no. No, no, hombre, es que ahora desmontar el coche, tú sabes, pringarse las manos, las uñas, todo de... No viene bien, no viene bien esto. Luego ahí con limón, quitarte la grasa, déjate. Ah, mira. Es que... ¿Limón? Digo yo... Oh. No, la verdad es que 9 bujías de color amarillo necesitaremos para ello. Un plato blanco, un plato de esos redondos blancos, normal y corriente, que sea nuevo, lo tenemos que comprar expresamente para ello. Un círculo de azúcar y un círculo de canela. 3 monedas de curso legal, como puedan ser, pues, de 1 céntimo, de 2 céntimos, de 1 euro, aquellos que estén muy ricos. Pero robadas no valen, ¿no? Directamente. De las que me has cogido del camerino. Te has dado cuenta, ¿no? Hombre, por eso te estoy diciendo. Por lo hago pasar. Entonces, luego, claro que está rico, si se va creciendo todo para la hucha. Esta forra tiene... ¿cuántos castillos? Castillos, tengo leche el castillo. Castillo... Ya, déjate. Bueno. Entonces, 3 monedas de curso legal, hacemos un triángulo con las monedas, un círculo con el azúcar, un círculo con la canela y una vela, o una bujía en este caso, de color amarillo. La primera vez que escucho que la vela es bujía, pero aprendo... No, es que está el velón eso gordo, usted sabe. El cirio. El cirio, el pascual ese, y luego está la bujía, esa finita como el dedo. ¿Usted qué prefiere más, cirio o bujía? Depende en qué momento. Entonces, digo yo, ¿no?
Sí, yo también. Bueno, yo no. Bueno, es un lío. Es que, claro, me tira de la lengua, yo que no tengo... De la lengua, también, ¿eh? También. Bueno, vamos al tema. Venga. Si no, el tiempo se nos acumula. 9 bujías de color amarillo. Encendemos la bujía con una cerilla de madera y la dejamos en el suelo. Al día siguiente, cuando se consuma, nuevamente por la noche, otra bujía, así, así, las 9 noches. Eso es para que no nos falte la economía durante el 2017, ya que a final de mes nos cuesta mucho llegar a mucha gente, sobre todo usted y a mí. Entonces, pues para que las cosas vayan un poquito más fluidas económicamente en el 2017, ¿de acuerdo? Con las 3 monedas que sobran, cuando hemos acabado los 9 días, no se las den a Quique, porque si no se comprará otro castillo, cogen y se las dan a un pobre. A cualquier persona que esté pidiendo en cualquier sitio, tenga el aspecto que tenga. Pobre, las 3 monedas. En compensación de aquello que hemos pedido, se nos va a cumplir y en lo que vamos a recibir. Muy bien. Eso es para la economía. Me ha gustado. ¿Les ha gustado? La gente en casa diciendo, a ver qué coge apuntes y demás, bueno. Pero y sale, estamos en directo, mañana se puede repetir y lo pueden escuchar. Y en redes sociales también lo puede ver la gente y demás. Mira, voy a decirte una cosa a favor, por supuesto, por eso estás aquí, por otras muchas cosas, rápidamente, porque no te quiero quitar tiempo. De la gente que he conocido que tiene un don relacionado con todo esto, o dicen que lo tienen, tú eres el que más me ha sorprendido de largo y estoy asombradísimo de... Vamos, de todo lo que recorre por ahí dentro de ti. Vamos a dejarlo. Venga, vamos a seguir con el programa. Vamos a coger, si me lo permites, me voy a ir al público. Vale, venga, adelante. Voy a coger a 2 personas. Venga, me voy contigo con el micrófono. Pasadme el micrófono. ¡Aplaudan, hombre, aplaudan! Vente aquí, Andrés. Dime a quién y la sacamos aquí. ¿A quién quieres? Voy a coger a esa señora. A ver. Como mi micrófono sigue en marcha. Sí. Si me lo permites, ¿me das la mano? A ver, desde aquí, si se te recoge bien, Andrés. No se aparta usted, está quietecito, que no pasa nada. Corazón, coge el micro. Vamos a ver. Una de las cosas que me preocupa mucho tuya, a pesar de que de todo lo que te ha trabajado, ha sufrido, ¿vale? Es las 2 rodillas. Una de ellas la tienes operada. Gracias, sí que sí, como los muñecos de la tele, sí. O porque es cierto. La tengo operada, sí. Pero no es esa la que tienes fastidiada, es la otra de apoyar el peso. La izquierda. La izquierda. La derecha está tocada, operada y de aquella manera, pero el menisco de tu pierna está... Este está bien, pero el otro del peso. La planta del pie es como si tuvieras una dureza y una uña creciendo para adentro. Cuidado con eso, que te va a traer problemas, ¿vale? Pero sobre todo, lo de los huesos, me encantaría decir que se va a mejorar, pero no va a ser así. Tome usted mucho, un poquito de hierro, y lo que debe tomar es mucho calcio natural, ¿vale? Eso no se encuentra solamente en la leche, sino también en las pastillas, en los médicos. Yo sé que a pesar de las resonancias, de las pruebas que le han hecho, no le dan la solución. La solución no solamente son pastillas, es perder un poquito de peso. Yo creo que poco a poco esa pierna, igual que la suya, yo creo que poco a poco esa pierna mejorará muy lenta, pero difícil. Estoy, ¿vale?, en tratamiento de radiografías y estoy... Señora, disculpe, que estoy... ¿Cómo se llama usted? Mercedes. Mercedes, ¿es cierto lo que ha dicho? Sí, sí, sí. Yo, vale. Un aplauso, ¿no? Sí. ¿No? Esa yo pierna. Me vengo por aquí. ¿Quieres? Esa pierna que usted lleva enmendada, eso es líquido, caballero. Ese líquido, se queda así mirándome. Yo solamente le toco la espalda. Ese líquido, al final tendrán que quitárselo y sacarle pequeñas infiltraciones, ¿vale? Eso duele. ¿A dónde ir a buscarte? ¿A dónde? Luego se lo decimos. Quique me esconde, Quique me esconde. El sábado tenemos una cena. ¿A dónde? No lo sé, me lo acabo de inventar yo, que lo he visto, que lo he visto. He visto yo la cena. El sábado nos vamos tú y yo a bailar, cariño, que Quique nos invita a comer. Vale. Con permiso, ¿me das pues la mano? Eso, no, venga. Yo estoy aquí fantástico, viendo todo. Silencio, por favor. Toma, mi amor, aguanta el micro. ¿Cuánto te ha querido ese hombre? ¿Cuánto te ha amado? Esa persona que se marchó, la persona que tú tienes en el cuadro ese, que tanto le hablas. ¿Yo te puedo pedir un favor? Por supuesto. Necesita que se marchar.
él te está esperando. Él hace, desde que se marchó, año y pico, 2 años cerca, por lo que yo veo. Él te acompaña contigo, él te va a acompañar. Ha sido tu tercer amor y el más grande e importante. El primero un cabrón, el segundo un sinvergüenza y el tercero una maravillosísima persona. El primero un sinvergüenza, cabrón, maltratador, que debería de estar donde deben de estar todos los maltratadores. Cariño, ¿qué le pasa? No, no. ¿Ah? Nada. Le está diciendo si puede ir a la cena también el sábado. ¿Qué es de deberes o qué? Si no fuera deberes, yo no estaría aquí diciendo cabrón a una persona. Y es muy fuerte y un horario muy, muy de niños. Y maltratador menos porque es una acusación muy importante que tú me puedes desmontar y creo que no me he engañado. ¿Hace así que no como los muñecos de la tele? Es que no te equivocas. Vale. Y no digo nada que no haya dicho anteriormente una persona. Uh-huh. Me da ese señor todo el rato unos papeles. Diga lo que diga su exmujer. Diga lo que diga la persona que estuvo con él antes que tú. Y diga lo que diga la familia, vende. En 4 años. 4 años, vende. Es el tiempo que tienes. Mentira. Me está diciendo 3 años y medio. Perdona, me he equivocado yo de fecha. Me he interrumpido cuando estaba hablando con la escéptica de tu hermana. El amor de su vida ha sido tú, ¿eh? Por eso te dejó lo que te ha dejado. Y me dice que vendas. Será tu vejez, será tu jubilación. Pero tiene mucho dolor. Yo tengo mucho dolor. Y tengo mucho dolor aquí atrás, mi amor. Uh-huh. Tienes estas dos vértebras y que estás muy callado y es... No, estoy... yo para que me calle yo es difícil, ¿eh? Estoy alucinando contigo, la verdad. Tienes estas dos vértebras chafadas. Me habla de un percance. Sí. De hace mucho tiempo atrás. Me tengo que alejar de ti porque si no me duele. Eso yo no sé cómo lo soportas. Yo no lo puedo soportar. Estoy cerca de ti y lo noto. ¿Vale? Un percance de hace mucho tiempo atrás. Y yo estaba mirando y le preguntaba a él, a ese hombre que tú tienes en un cuadro, que le hablas constantemente desde así, y lo miras con esos ojos de enamorada, que espera, te esperará hasta el final. Solamente no le hables tanto, déjalo descansar un poco. Es difícil lo que te estoy pidiendo, pero necesita descansar un poco. Lo tuyo no es de velas, lo tuyo es amor verdadero del bueno, ¿vale? Sé que estás a punto de llorar, que no lloras por la tele, pero no quiero. Aguante. Quiero que aguantes. Tienes una perla, una joya de él, que la quieres con cariño, sí. Que la besas a diario. Tienes un reloj. También. Arregla el grifo. Ese grifo que tienes mal en tu casa, cariño mío, a ti no te gusta. Llama al fontanero, total son 20 euros. No, y lo que valga. Lo del grifo también es cierto, señor Quique. Yo les pediría, por favor, un aplauso, por favor, fuerte, ¿verdad? Andrés, señora. ¿Cómo se llama usted, perdone? Reme. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué ha dicho? Completamente cierto. ¿Sí? Completamente, no sé, no gramo. Tengan cuidado en darle la mano, ¿eh? Tengan cuidado. ¿Y tú por qué toca? No me gusta tocarte. Apláudale más fuerte. Muchas gracias, de verdad. Vamos para allá, vamos para allá. Siento para acá. Bueno, no sé, estas cosas pasan. Esto es de la televisión. Y nosotros nos hemos conocido hace bien poco. Es increíble. Tienes una pulsera. Tú, la chica rubia, la del medio. Tienes, sí, gorda. Mira el cierre que está roto. Perdón, sí. No, no la tienes aquí, la tienes en tu casa. La de verde, la mujer de verde. Ella, estaba hablando con ella. Sí. Esa no es, es la que tienes no, en la casa. Que, una la que tienes tiene en casa, la buena. Tienes el cierre roto. Que tiene el cierre roto. Te la tienes que poner adentro de poco. Si no la quieres perder en Navidad, arréglala pronto. Si no la quieres perder, pues ya sabes dónde estoy yo y la vendo un poquito y está la cosa. Vale mal. Dinero, Quique, es buena. Oye, pues ya sabe, no se hable más, ¿eh? Andrés, fantástico. La semana que viene te esperamos. Pero yo quiero decir algo. Me gustaría que la gente me pregunta estos días también. Oye, es amigo tuyo, ¿cómo puedo contactar con él? Ahora hay gente del público que me ha dicho... Quiero saber de él, quiero estar con él, quiero hablar, necesito hablar con él. No sé, ¿qué medio hay? Porque yo sí que tengo tu teléfono personal, como amigos que somos, pero no sé la gente cómo lo puede hacer. Vamos a dar un teléfono para que todas las personas que quieran ponerse en contacto conmigo
619-64-48-55 uh-huh. es el que tienen que llamar, ¿vale? Normalmente yo no atiendo a ese teléfono y quien no atiende, tú sabes quién. Uh-huh. Yo solamente atiendo a los VIPs, es decir, a ti. A pasta, de verdad, esto... A los del castillo de la leche. Simplemente llamando a ese teléfono, pidiendo cita, día y hora, yo les atiendo sin ningún tipo de problema. Andrés, te espero la semana que viene. ¿A dónde? En la cena. Ah, vale. ¿Aquí? Para mí hay jamón. Efectivamente. Es que al público le vas a dar un jamón. A ver, ¿cuántos son ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, no me salen las cuentas. A la próxima jamón seguro, ¿eh? Pero por hoy no puedo. Un aplauso para don Andrés. Gracias. Andrés, un placer. Gracias. Gracias a ti. No te vayas. ¿Dónde me despido? En esta, que es mi cámara. Además, la estamos pagando por plazos y me ha quedado más bonita. Me tengo que marchar porque tengo que gastarme la pasta que tengo. Voy a invitar a Andrés a hacer nuestras cosas. Mañana, si ustedes quieren, estaré en la radio por la mañana, en la televisión y luego, cuando acabe la televisión, disfrutando del amor, que tengo mucho que dar. Sean felices y disfruten de la vida. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!